Lo que es patético es ser la otra, la querida, la que nunca será la primera, porque para... México de luto. La triste despedida de Paulina Rubio a su madre Susana Dos Amantes. En Famosos Virales te contamos todos los detalles de esta triste noticia. No te vayas y suscríbete para que los descubras. La cantante mexicana Paulina Rubio informó que el mediodía de este sábado murió en un hospital de Miami su madre, la actriz Susana Dos Amantes, a causa de cáncer de páncreas que la tuvo hospitalizada durante los últimos meses. Pese a la gravedad de su estado, su familia, incluida la chica dorada, mantenían la esperanza de que Dos Amantes pudiera sanar, y por eso Paulina le dedicó un mensaje deseándole que se recuperara la noche de este viernes en un evento en la Ciudad de México. ¿Qué personaje es el que más recuerdas de la actriz? Cuéntanos en los comentarios. La cantante recibió un reconocimiento por parte de la revista Marie Claire México a manos de la actriz Ana de la Reguera. Al momento de dar sus palabras de agradecimiento, Paulina reconoció que era un día muy raro en su vida. También pidió una oración para su madre, quien seguía luchando contra su padecimiento. Agregó que su familia pasaba por un momento muy difícil porque su madre siempre había estado a su lado. Estoy en un momento de mi familia muy sensible y la vulnerabilidad es algo que se tiene que enseñar. Quiero su mejor oración para mi madre, que siempre está conmigo y que vivimos en la familia momentos de incertidumbre. Posteriormente compartió el video en su cuenta de Instagram. En las imágenes se observa el momento en el que Stephanie Salas la abraza y Paulina se enjuga las lágrimas. Dos Amantes, nacida en la ciudad mexicana de Guadalajara el 9 de enero de 1948, comenzó su carrera artística en el cine. Su primer papel fue la película Remolino de Pasiones en 1968 y llegó a participar en más de 28 producciones en la pantalla grande, incluyendo Río Lobo de 1970, la cinta protagonizada por Joan Baez. Sin embargo, sus papeles más reconocidos fueron en las telenovelas. Dos Amantes fue parte permanente de la historia del gigante mexicano de Televisa desde 1971, cuando fue parte del elenco de la versión original de Muchacha Italiana Viene a Casarse. La actriz comenzó a destacarse en 1977 con su interpretación en la segunda versión de la icónica telenovela Corazón Salvaje, en la que compartió con Angélica María, Juan Martín y Fernando Allende. Su rol más reciente fue el de Tita, viuda de Montiel, en la producción de 2021 Si nos dejan. Sin embargo, ningún papel le dio más felicidad que el de madre y abuela, afirmó la artista. Cuéntanos qué opinas de esta lamentable noticia para la televisión mexicana. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Hasta pronto. Por favor.